Buenas tardes, amigos. Nos encontramos en el centro de convenciones con don Mariano Araiza, aquella persona por la que nos han preguntado tanto, que después de aquel bonita, más bien bonita convivencia que tuvimos con él hace 8 meses aproximadamente. En septiembre pasado. En septiembre. Y que recientemente comentamos por ahí en una nota que, bueno, a raíz de que ustedes me preguntaron, bueno, ¿dónde anda don Mariano? Bueno, pues ayer antier llegó la convocatoria, hoy estuvimos aquí en el centro de convenciones. Aquí está don Mariano, ya tuvimos una reunión ahí muy interesante. Y le vamos a preguntar a don Mariano, le vamos a pedir que les explique qué es lo que hicimos, don Mariano. Como resultado de los talleres que realizamos en Los Mochis, en Culiacán y en Mazatlán el año pasado, recogimos una gran cantidad de información y de opiniones de todos los actores del sector turismo del estado de Sinaloa, convocados por la secretaria de Turismo, quien ha tenido un gran interés en esta promoción y en la elaboración del programa sectorial de turismo de Sinaloa. Entonces, como resultado de aquellos talleres y de toda aquella información que recabamos, determinamos unos lineamientos estratégicos, unos objetivos generales y unas estrategias que nos deben llevar a acciones específicas. Esta fue una sesión de trabajo en la cual revisamos estos lineamientos estratégicos que surgen de los talleres que realizamos el año pasado, los objetivos generales que se expresaron y las estrategias que le corresponden. Esto lo validamos con los participantes de esta reunión. Hubo opiniones muy interesantes y que complementan perfectamente el trabajo que hemos realizado. Redondeada la expresión de los lineamientos estratégicos, de los objetivos generales y de las estrategias para cada uno de los objetivos, procederá ya la última etapa de la elaboración del programa, que es la determinación de acciones específicas para impulsar el desarrollo turístico en Sinaloa. Don Mariano, y le digo don Mariano porque lo respeto mucho, no por que seamos canos, no. Yo veo que se trata como de integrar al sector turístico a un objetivo, a un plan. ¿Es así o tengo una percepción falsa? No, es correcto. El plan, el programa turístico de Sinaloa, Futursí, es el intento de integrar todas las acciones de los actores turísticos con el fin de hacerlos más eficientes, más eficaces, y que esto redunde en beneficio de todos los actores turísticos, hoteleros, restauranteros, agentes de viajes, y la Secretaría de Turismo, que coordina todo este esfuerzo, que sea en beneficio de todos y del Estado. ¿Qué nos garantizaría? Porque atinadamente usted dijo, hay que dejar atrás lo que ya pasó, vamos hacia el futuro. Pero bueno, pero siempre hay esa duda de que ha habido muchos planes, muchas cosas, y a la hora no accionan, pues. O se quedan en el escritorio, como se lo había visto, allá rezagados, pero y que sean incluyentes, porque creo yo que a nivel país, y vamos a hablar en particular de Sinaloa, uno de los graves problemas que tenemos es la falta de continuidad y la falta de integración de los sectores a los planes de gobierno. O sea, ¿qué nos garantizaría que esto no va a ser así? Bueno, el procedimiento que hemos seguido para elaborar este programa sectorial de turismo es mediante la participación de los actores del turismo en el estado. Como usted ha sido testigo, han participado funcionarios de la Secretaría de Turismo, pero también funcionarios o
de hoteles y de restaurantes y de agencias de viajes, todas aquellas personas que están ligadas al sector turismo de alguna manera. Y hemos recabado la información sobre el sector turismo de todos ellos. Cuando todas estas personas han participado en la elaboración del programa, yo pienso que se han comprometido para cuando esté terminado ponerlo en práctica. Han sido conscientes de todo el proceso, se han incluido todas sus opiniones y deben sentirlo como un trabajo conjunto de todos los participantes. Eso, a mí, mi experiencia me indica que se hacen corresponsables. Y yo creo que se pondrá en práctica, porque es parte de ello. Bueno, está quedando grabado. Vamos a, si algo falla, lo vamos a reclamar a don Mariano, y aquí está fallando esto. Bueno, ¿y en qué concluye esto, don Mariano? ¿Cuál es la parte que sigue? ¿A dónde va a terminar ustedes su trabajo, ¿no? La parte de integración? Falta la determinación de acciones concretas que se derivan de estos objetivos y de estas estrategias. Estos programas de acción concretos implica la determinación de responsables concretos de realizar cada acción, el tiempo y los recursos de dónde van a hacerlo para realizarlos. ¿Y eso cuánto tiempo lo lleva? No lo sé, yo creo que será un par de meses más. Esperemos que no sea como septiembre hasta acá otra vez. No, queremos trabajar, no queremos contribuir. Ya la razón de este impas, la secretaria lo explicó cuál fue la razón. Así es. Yo supongo que ahora no va a ser tanto tiempo. Simplemente integrar todas las opiniones que recabamos en esta ocasión, integrarlas al documento, en un par de semanas lo regresamos, hacerse una consulta a través de internet con todos los actores, volverán a retroalimentarnos y elaboraremos el programa final. ¿Algo más que quiera agregar? Agradecerle a todos los sinaloenses la excelente recibida que nos han dado y que hemos trabajado.